último momento. Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención. En algunos sectores se habla de celebrar Halloween y se buscan todos los medios para hacerlo, pero en una colonia capitalina no se han quedado atrás los habitantes y han dicho: nosotros no celebramos Halloween, pero sí celebramos a un Dios vivo. Y en la colonia Las Ayestas se han tomado la calle para poder orar y alabar. Adelante, Jocelyn Flores. Así es, muchas gracias y muy buenas noches, compañeros en estudios y televidentes de HCH Televisión Digital. Nosotros a esta hora de la noche nos ubicamos en la colonia Las Ayestas de Comayagüela, ya que como ustedes pueden observar en imágenes, a esta hora de la noche, en una de las calles principales de esta colonia, se está llevando precisamente un evento muy importante y muy bonito. Esto se trata, pues, en conmemoración de la reforma que hizo Martín Lutero hace 503 años. Pero para que nos dé más información, converso con el pastor Joel Rosales. Muy buenas noches, un evento muy bonito el que ustedes están llevando pues a cabo este sábado. ¿Cuál es el fin? Buenas noches. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. La Iglesia de Dios de la Profecía, todos los años en esta fecha, el 31 de octubre, celebramos la reforma protestante, porque para nosotros es una fecha muy significativa, porque fue en esa fecha que Martín Lutero, guiado por Dios, por su Espíritu Santo, clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg las 95 tesis con las cuales demostraba los errores en que estaba incurriendo la religión predominante en ese momento y cómo la Iglesia debería devolver a las verdades, a las profundas verdades de la palabra de Dios. Aparte de que ha habido un discurso muy bonito, de igual forma ustedes han celebrado con danzas, realmente que ustedes se han organizado muy bien, y la pandemia de la COVID-19, esto pues no ha sido para usted un factor que lo detenga para que no se pueda llevar a cabo este evento. Decidimos celebrarlo al aire libre precisamente por eso, porque a lo interno de nuestras instalaciones era insuficiente el espacio para poder reunir toda nuestra membresía, y por eso tomamos la calle para estar al aire libre y poder entonces tener mucho más espacio. Y celebramos todos. Normalmente en nuestras reuniones generales viene una parte de la congregación un día, otra parte otro día, y quisimos hoy encontrarnos todos, adultos, jóvenes y niños, para celebrar esta fecha tan significativa. Por ser así, entonces lo hacemos como una fiesta, con alabanza alegre, con adoración a Dios, con danza de parte de nuestras jovencitas, toda la iglesia volcada en alabanza al Señor. Aún en medio de estas circunstancias de pandemia, como ustedes pudieron ver, nuestra membresía con su respectiva mascarilla, desde el más grande hasta el más pequeño, tratando de mantener la distancia para conservar la salud de todas las personas. Ya para finalizar este contacto a esta hora de la noche, ¿cuál es el mensaje que usted como pastor de esta iglesia le envía a toda la población hondureña? Volvámonos a las Sagradas Escrituras. El gran legado de la Reforma Protestante es precisamente volver a la palabra del Señor. Y en estas circunstancias tan difíciles que vive nuestro país, necesitamos que cada hondureño, desde los gobernantes que están en casa presidencial hasta el más humilde que está en tierra adentro, que todos por igual nos volvamos a Dios, vayamos a la Biblia como lo hizo Martín Lutero y encontremos en ella la respuesta para las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos. La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. Volvamos a la Biblia como lo hicieron nuestros antiguos en el tiempo de la Reforma. Bueno, muchísimas gracias al pastor Joel Rosales, quien es de la Iglesia de la Profecía de Dios de la colonia Las Ayestas. Nuestro contacto a esta hora de la noche junto a mi compañero Gerson Ávila. Retornamos nuevamente a la programación habitual. Buenas noches.